Ahora sí, estamos ya con Rosa Bolaños, abogada ella del INRED, que ha estado pendiente de este caso. Rosa, muy buenos días, bienvenida acá al programa de Entrevistas Wambra. Bueno, ahorita por el momento, la primera pregunta es, quisiéramos conocer cuál es la situación, la integridad de lo sucedido con los integrantes del movimiento guevarista luego de este enfrentamiento en la cárcel del Inca. Si nos escuchas, ¿nos confirmas, por favor, el audio? Perdón, no estoy escuchando. ¿Ahí nos escuchas? Sí, perfecto. Ahí. Ya, perfecto, Rosita. Te dábamos primero la bienvenida y luego la primera pregunta con la que queremos iniciar es conocer la situación de las personas que están detenidas dentro de la cárcel del Inca del movimiento guevarista. Listo. Bueno, están cuatro personas con medidas de prisión preventiva, entre ellas cinco personas, perdón. Entre ellas dos personas que pertenecen a comunidades de Chimborazo, son dos personas indígenas que pertenecen a una comunidad de Chimborazo, una de ellas de la comunidad de los Tipines y otra de Santa Lucía de Bravo. Entonces, eso por un lado, luego están otra persona también en la cárcel del Inca, que es Juan Carlos, él es de la provincia de Machala, y existe otra persona que se encuentra en la Tacunga, y una persona que se encuentra con arresto domiciliario. Entonces, está más o menos en ese sentido las medidas dictadas a los guevaristas en este caso. No, ya no te escuché. No. Creo que tenemos un pequeño problema. Ahí está bien. Te saluda Gabriela Peralta Rosa. Te preguntaba justamente el día de ayer, bueno, el 7 y 8 de noviembre como tal, se llevó a cabo esta audiencia preparatoria de juicio y queremos conocer un poco sobre qué pasó, cuál es el panorama. Listo. En esta audiencia preparatoria, en un primer momento, justo se tenía la parte de lo que es la validez procesal, es decir, si el proceso llega con toda esta característica de si en realidad puede pasar a juicio, esa primera fase, ¿no? En ese sentido, cada uno de los abogados de la defensa, mi persona, justo yo soy abogada por Ernesto Flores, entonces en ese sentido se planteó una nulidad sustancial, es decir, una nulidad que causa indefensión y por ende el proceso no puede avanzar hasta la etapa que podría ser de juicio, por ejemplo. Entonces en ese sentido se planteó esta nulidad, puesto que existe una irregularidad bastante grande que la hemos venido criticando como abogados de la defensa, en cuanto a que toda esta actividad investigativa desarrollada por Fiscalía se realizó en un marco en que no se notificó a los ahora procesados. ¿Y con esto me refiero a qué? En el Código Orgánico Integral Penal existen ciertas prerrogativas y ciertas facultades de Fiscalía de investigar dentro de actuaciones especiales y técnicas especiales de investigación. Entonces, en ese sentido, el 11 de agosto del 2021, que empezó este caso, es decir, la investigación previa, se empiezan a pedir ciertas autorizaciones judiciales, por ejemplo, interceptación de llamadas, también, por ejemplo, seguimientos, toma de fotografías y así sucesivamente. Pero todas estas resoluciones que se obtuvieron a través de estos actos urgentes, es decir, se pidió una autorización al juez para que te pinche tu teléfono, por ejemplo, o para que te tomen fotografías o para que te den seguimiento de dónde estás y así sucesivamente, todas estas autorizaciones, al menos las que nosotros se fundamentó ayer en la audiencia, todas estas notificaciones tenían una advertencia para Fiscalía. Le decían en dos sentidos a Fiscalía. La investigación no es reservada, es decir, no procede de la reserva judicial de estas actuaciones, justamente, y luego mencionaban que es su responsabilidad como fiscal garantizar los derechos de debido proceso, derecho a la defensa y tutela judicial efectiva. Entonces, en ese sentido, y también daban un plazo, es decir, por ejemplo, te pincho tu teléfono por 90 días. En ese sentido, si todo este tiempo se terminaba, no encontraban indicios de lo que estaba pasando en ese supuesto caso, en todo el tiempo que le hicieron los seguimientos y la interceptación de llamadas. Entonces, en ese sentido, lo obvio era notificar a las personas que estaban siendo investigadas. Esto lamentablemente no. Parece que tenemos un pequeño... Dice, mire, a Fiscalía, mire, usted debe notificar.
ahí, ¿en dónde me había quedado? Sí, ahí, nos estabas comentando del tema. Justo, entonces tenemos 12 notificaciones en donde a la fiscalía se le dice, usted tiene que notificar, porque se le va a acabar el tiempo, porque usted es quien guarda los derechos de tutela y por ejemplo, derecho a la defensa. Entonces, en ese sentido, lamentablemente, esto no pasó. Entonces, esa era la nulidad que se reclamó el día de ayer, y por lo que el juicio debía haberse detenido allí, es decir, esta etapa haberse detenido allí. Sin embargo, la fundamentación de la jueza justamente fue que es una cuestión subsanable y que no debe ser una cuestión de reserva de la investigación, sino una cuestión de reserva de las técnicas especiales de investigación. Pero recordemos un poco también lo que está en estas notificaciones y que Fiscalía también omitió acatar, es decir, las resoluciones judiciales de estos seguimientos, de estas interceptaciones de llamada, decían muy claramente, hay que diferenciar lo que es una actuación especial de investigación de una técnica especial de investigación. Una técnica especial de investigación puede tener esta prerrogativa de que se mantenga en esta reserva, pero por ejemplo, si es una medida, por ejemplo, de un agente infiltrado o una medida de una entrega controlada y así sucesivamente. Desde el 477 del COIP en adelante son las técnicas especiales de investigación. Lo anterior, es decir, lo que son actuaciones especiales de investigación, estas sí tienen esta excepción de que si no se encuentran los elementos o si es que una autorización judicial es muy clara al decir que no procede la reserva de este tipo de actuaciones, entonces las partes procesales deben conocer. Lamentablemente eso no sucedió y la argumentación de la jueza fue que no existía nulidad, a pesar de que hasta el día de hoy las nueve personas que están enfrentando este proceso no tienen conocimiento de que esto estaba sucediendo, es decir, de que estaban pinchados sus teléfonos, de que estaban siendo seguidos y tomados fotografías en los lugares a los que ellos concurrían. Entonces, ¿cuál es el trasfondo de esta investigación de Fiscalía? Es decir, Fiscalía, en aras de tener un caso, digamos, sólido sobre delincuencia organizada, sobre trata de personas, e incluso una cuestión de reclutamiento de grupos armados militares irregulares, con tener este argumento de solidez, es decir, el cuestionamiento es que puede desfasarse o puede pasar por sobre derechos fundamentales de quienes enfrentan un proceso penal. Ese sería el cuestionamiento que se hizo y también el cuestionamiento que se hace ahora, es decir, ¿cómo enfrentamos estos procesos penales al día de hoy con todas las facultades ilimitadas que podría tener Fiscalía, ¿no? Y ayer conversábamos con Cristian Caiza, una de las personas implicadas en este caso, y él comentaba que la jueza, justamente por estos argumentos, imagino, desestimó hacer un juicio grupal y más bien por eso se procede a los casos particulares. Más bien aquí la parte en cuanto a individualización, es decir, quién tiene la responsabilidad de qué, también eso es lo que se criticó el día de ayer, es decir, toda esta investigación, Fiscalía, al día de ayer se conoció bajo qué verbo rector, bajo qué grado de participación, es decir, en calidad de autor, coautor. Recién el día de ayer estas personas supieron sobre cómo se formaliza esta acusación. Repito, en todos estos 9 meses que inició desde agosto del 2021 hasta el 16 de mayo del 2022, justamente esto no sucedió. Entonces, no sé si tengo alguna falla o... Sí, seguimos. Ahí te escuchamos bien. Ya, chévere. Entonces, hasta 16 de mayo del 2022, entonces no existía toda esta individualización, es decir, quién era responsable de qué. Entonces, es allí donde se critica también esta actuación tanto de Fiscalía como de la jueza. Es decir, tendríamos que llegar a una etapa ya donde se va a pasar a juicio para que recién los procesados tengan conocimiento de lo que se formaliza en la acusación. Entonces, eso es bastante alarmante. Y lo que tú mencionas de Cristian es eso, es decir, cada uno tiene su defensa. Sin embargo, lo que sucede y lo que ha sucedido con las acusaciones de Fiscalía en otros casos un poco más mediáticos es eso. Y hablando coloquialmente, se coloca en una misma bolsa a todos los procesados y todos los procesados reciben la misma carga de pena. Entonces, eso es una cuestión
totalmente salida de la objetividad y, por supuesto, el debido proceso en estos casos, ¿no? Ahora bien, veía justamente desde el perfil de Twitter también que Aquiles Gervas Parra, abogado también parte de la defensa de los gabaristas, denunciaba y decía esto, ¿no? Que el seguimiento no tenía fines investigativos procesales, sino políticos, y por tanto los reportes eran para que se habían armado justamente para criminalizar a los jóvenes, mujeres e indígenas como chivo expiatorio de la violencia en este país. Desde tu mirada, justamente también parte de la defensa de los guevaristas, ¿qué decir de esto? Los seguimientos, referirnos un poco a lo que mencioné al inicio, es decir, ¿qué sucedía con la parte de estas autorizaciones judiciales? Estas autorizaciones judiciales justamente mencionaban un límite, y el límite estaba en que no se declaraba la reserva y que esto debía ser notificado. Eso ya lo discutimos, no pasó lamentablemente. Luego, en los seguimientos, existe un artículo en el COIP que es este nexo causal, que está en el artículo 455 del COIP. Quiere decir que los hechos que se están investigando tienen que tener relación con los elementos de convicción o las pruebas que se van a actuar, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, todos estos seguimientos eran dentro de algunas provincias, dentro de algunos sectores de aquí también, de Quito, pero en el caso particular de Ernesto es lo que también nos alarma a nosotros. Es decir, eran seguimientos a su trabajo, eran seguimientos a donde él salía a almorzar y eran seguimientos incluso al centro de difusión de San Roque. Y eso también un poco por adelantar. La teoría de fiscalía es que este centro de difusión de San Roque se utilizaba para acoger a las personas y luego empezar a transportarlas hacia estos sectores de grupos armados irregulares. Y es lo que se alegó ayer, es decir, el alcalde Santiago Bordera se viene a desayunar en estos días que ese centro de difusión era para aquello. Es decir, Fiscalía ni siquiera tiene esta idea de que existe una ordenanza municipal de que este centro se dedica a tres cuestiones lícitas: un centro de difusión cultural, un centro de ayuda social y un centro incluso de una cuestión de para desarrollo de organizaciones sociales. Para eso es lo que está esta ordenanza municipal. Estás diciendo esta biblioteca, se refiere a la biblioteca Marco Otto, ¿no es cierto? Esta biblioteca es un centro del municipio de Quito. Exacto, es exacto. Es decir, ¿cuál es la teoría de fiscalía en tener esta cuestión de que eso se utilizaba para cometer un delito? Es decir, en mi vida yo he escuchado que existe un objeto ilícito en cuanto a una relación con el municipio y las personas que pueden beneficiarse de este tipo de centro. Es más, la trayectoria de Ernesto dentro de la psicología popular también se desarrolla en este centro de difusión de San Roque, pero a la ligera, la teoría de fiscalía es tener toda esta armazón de que incluso se utilicen instituciones públicas del Estado para cometer delitos, que eso ya es una cuestión ya un poco más alarmante. Y en estos seguimientos es eso, una cuestión meramente referencial, todos los seguimientos hacia Ernesto, incluso, como lo repito, dentro de su lugar de trabajo, dentro incluso cuando iba a comer, es decir, cuestiones rutinarias. Es decir, Policía Nacional, y más bien Fiscalía, a través de Policía Nacional, movilizó todos estos seguimientos a lo largo de 9 meses para concluir este tipo de cosas. Es decir, no se concluye una cuestión sólida en realidad donde está el delito. Entonces ahí está también esta crítica, es decir, cómo se está utilizando también la inversión del Estado en la parte judicial, en la parte de investigación incluso. Sí, y también de acá en Huambra conocemos por algunas versiones de otras personas que incluso el seguimiento no solamente iba aparentemente a estas personas, sino a otras por tener como vínculos, medio conocerse ahí con los integrantes del movimiento guevarista. Exacto, y esto lo digo igual porque ya es información pública. En este tipo de seguimientos, incluso Ernesto, se le hace un seguimiento, una movilización social que fue en la Caja del Seguro. Es decir, también existe esta parte de la criminalización de la protesta, es decir, las actividades de Ernesto como vocero del movimiento guevarista y participante activo en las movilizaciones sociales son razones para que se le investigue y luego se le abra todo un proceso. Entonces, todos estos cuestionamientos fueron presentados el día de ayer. Lamentablemente, el esquema judicial es bastante hermético en una cuestión de que se atienda argumentos de fiscalía de que este tipo de delito va contra la seguridad del Estado, es de un grupo desestabilizador y con toda la carga de afirmar
de que existe una relación que todavía no se ha comprobado con grupos armados irregulares. Rosa, la jueza Ana Guerrón ayer suspendió la audiencia y se prevé, bueno, que para mañana ya se reanudará como tal a las 3 de la tarde. ¿Qué se prevé para mañana en la audiencia? De todo lo argumentado por los abogados de la defensa, lamentablemente como rescato, la nulidad ya no pasó en esta primera fase. Sin embargo, ahora la expectativa que se tiene en primer lugar, y por lo que estamos viviendo todos y es de conocimiento público lo que sucedió en la cárcel del Inca el día de anteayer, entonces en primer lugar sería justamente el reemplazo de la prisión preventiva hacia Juan Carlos, hacia Carlos Carguachi y hacia Silverio Cocha, y pues, por sobre todo a estos dos que son pertenecientes a las comunidades de Chimborazo. Entonces, en ese primer punto sería este cambio de medidas de prisión preventiva. Por supuesto, también a una de las personas que se encuentra en la cárcel de La Tacunga, que igual la situación es totalmente alarmante. El día de ayer incluso se argumentó este reemplazo de la prisión preventiva por la situación que vive una mujer dentro de una mega cárcel de este país. Entonces, en ese sentido también es el primer punto que se espera, es decir, que se puedan defender en libertad estas cuatro personas y continuar con el proceso. Ahora, en la parte de todo lo que se argumentó el día de ayer, de que no existen elementos para en realidad pasar a juicio, es decir, todo lo que formalizó Fiscalía el día de ayer no da pie para pasar a juicio, entonces también la expectativa que se tiene es que el análisis de la jueza sea que en realidad exista sobreseimientos para las personas que están siendo acusadas. Todo esto por lo que menciono. E incluso la parte de desmitificar que toda la trayectoria del movimiento está siendo incluso instrumentalizada con bienes públicos. Eso es algo nefasto que ayer incluso se evidenció. Y lo más nefasto también, que lo digo el día de hoy, es incluso esta existencia de discriminación hasta el día de hoy a los pueblos originarios, que justamente el día de ayer estaban en respaldo algunas personas provenientes de Chimborazo, y la actuación de Fiscalía incluso fue desestimar esta cosmovisión de comunidad de las personas que están siendo procesadas, que son provenientes de comunidades de Chimborazo. Entonces, en ese sentido, también se demuestra esta conducta de Fiscalía, no solo en extremo punitiva, sino también en extremo colonial con las personas que se encuentran al día de hoy privadas de libertad, que son provenientes de las comunidades de Chimborazo, ¿no? Ahora, alejándonos un poco ya del tema de la audiencia, concretamente, en estos últimos días hemos visto un discurso desde el presidente de la República, pasando también por asambleístas, por periodistas, casi que hostigando o vulnerando a las personas defensoras de derechos. Y en el caso concreto de organizaciones de derechos humanos, hace un instante nada más, el asambleísta de, creo, por la provincia de Pichincha, Jorge Pinto, mencionaba que iniciará una investigación a organizaciones por supuestamente defender o tener tentáculos con la delincuencia, incluso nombraba Fundación Dignidad. ¿Qué decir desde el INRED sobre este tipo de amenazas, hostigamiento por parte del poder? Este justo es un pronunciamiento en el que se trabajó desde la asamblea de INRED, un pronunciamiento sobre cómo está la situación de derechos humanos y la defensa de derechos humanos. Y es de esto, es cuál es la mirada del Estado hacia quienes protestan, luego a quienes también y luego a quienes también son sectores vulnerables o sectores con grupos de derechos específicos, y luego hacia las organizaciones. Recordemos lo que pasó el día de ayer también, es decir, ¿por qué está la palestra pública esta cuestión de las organizaciones al día de hoy? El día de ayer el Ecuador fue examinado en el marco del examen periódico universal de Naciones Unidas, y todo esto salió a la luz, es decir, la parte de la crisis carcelaria, la cuestión de derechos sexuales y reproductivos y todo lo que el Ecuador viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, digamos, la deuda política de estas afirmaciones es eso, todo lo que las organizaciones visibilizamos, todo nuestro trabajo, incluso superando la barrera mediática y la barrera de información, viene a hacer lo que le molesta al Estado. Y si al Estado le molesta, de forma terrible se utiliza esta parte del derecho penal, que es lo que está sucediendo. Y ahora, por supuesto, Fundación Dignidad, incluso como una de las organizaciones aliadas también a la Alianza contra las Prisiones, es bastante peligroso que este tipo de acusaciones se le atribuyan por la crisis carcelaria de la cual el Estado no se hace responsable.
Entonces, en ese sentido, es bastante peligroso. Nosotros como INRED también tenemos una cuestión de prerrogativa y de alerta en la parte que estamos llevando con el caso de las Guevaritas, puesto que también existe esta cuestión de cómo Fiscalía intenta meterse, digamos, en el papeleo financiero de las organizaciones y por sobre todo en el papeleo financiero de INRED, porque por supuesto viene a ser esta cuestión de que en el paro de junio del 2022 se intentó afirmar de que INRED estaba financiando a los grupos indígenas que llegaban acá a movilizarse. Entonces, en ese sentido, desde allí viene la parte esta, entonces se repite este patrón que pasó incluso con Ernesto, de que él se le vio en uno de los seguimientos, por ejemplo, como vocero principal del movimiento guevarista en el paro de octubre, y luego nosotros también en la parte de que en el paro de junio del 2022 se nos intenta poner como los financistas de los grupos de pueblos y comunidades y nacionalidades que llegaban acá a movilizarse en junio de 2022. Entonces, el mensaje es bastante claro, es decir, si es que tanto los medios digitales exponen lo que está sucediendo, tanto las organizaciones visibilizan lo que está sucediendo, o cualquier otra persona se moviliza a reivindicar todo lo que esté mal, en ese sentido, es lo que va a pasar. Es decir, el Estado va a activar toda su arsenal punitivo para en realidad acallar lo que está sucediendo y dejar y tener este discurso de que todo se encuentra bastante correcto dentro de lo que pasa en el gobierno de Guillermo Lasso cuando no es así. Entonces, eso. Uh-huh. Y justo, bueno, del examen, del cuarto examen de la evaluación, más bien este examen periódico universal, vamos a estar conversando más adelante con nuestra siguiente entrevistada. Te agradecemos, Rosa, por la entrevista. No, más bien, muchísimas gracias por el espacio y esperemos a ver qué sucede el jueves y por sobre todo tener este trasfondo de cuestión clara, ¿no? Es decir, todo lo que debería ser analizado el jueves debería estar materializado en esta resolución y seguir cómo avanzamos del caso. Eso sería. Muchísimas gracias.